De pronto se volvió muy desagradable ver la prensa internacional que eh, pues colocaba a México como un país de apaches, prácticamente. ¿sí? Eh, burlas al propio presidente, a la, prop a la sociedad. Hay noticieros en donde casi casi nos dice que somos pues, unos tontos porque no hemos seguido recomendaciones que sabemos que a nivel internacional han funcionado porque no hay las pruebas, pruebas y pruebas que exigió la Organización Mundial de la Salud para saber cuánta gente estaba contagiada o no, eh, porque el presidente salía con las estampitas y, y etcétera. ¿Qué está pasando? ¿Qué imagen está quedando de México? Nosotros, y creo que podría pensar que muchos de los mexicanos esperábamos que hubiese un liderazgo con las características de la visión de un jefe de Estado por las, por las fórmulas y los resultados electorales, uh -huh. por la intencionalidad que venía de mejorar las condiciones, las causas, hablaba, de la sociedad. La verdad es que la realidad nos rebasó, la verdad es que el programa de gobierno se vio muy limitado, y en lugar de tener una visión de una política de Estado, de carácter globalizador mundial, nos empezamos a aislar y empezamos a caer en una política casi de campanario. En esta discusión, la reunión que hubo reciente del G20, pues con todo respeto lo digo, pero el discurso del presidente está de fuera de la lógica internacional y globalizadora. Los señalamientos. Nadie va a discutir el tema de la familia puesto que todos somos parte de alguna familia, pero lo que no está en juego es qué estamos haciendo, cuál era el anuncio, a dónde íbamos. Por eso las críticas, opositores y señalamientos. A nosotros y a mí en lo personal no me agrada que mi presidente sea el asme reír del uh -huh. mundo. Me duele. No lo dicen los jefes de Estado tan abiertamente, pero sí lo dice la prensa internacional. Aquí podemos tener las discusiones en general, porque nos compete, pero también hay que decírselo, nadie está deseando que le vaya mal, esa es un poco la discusión de la caverna mental del uh -huh. presidente que nos lleva a un problema, queremos que sea el líder que se requiere, esta es la última llamada, ¿eh? con todo respeto, la oportunidad que tiene de montarse en una gran ola sobre el desarrollo y la seguridad, donde los que valgan los que le interesen sean todos los mexicanos, todos. ¿Cuál es la crítica que hay en el fondo? Una muy fuerte. Bueno, ¿qué no tienen el padrón de los de la tercera edad? ¿Qué no tendrían la capacidad para llevarles medicina, atención, solución? ¿O solamente le tendríamos que dar la razón a sus críticos ahí sí de que solamente sirven como un basamento político electoral? Uh -huh. El caso de los niños. Claro. Antes de mandarlos a su casa, debíamos de haberles hecho un análisis, darles una, vamos a denominar, información adecuada de cómo y debieran de curarse. Tal pareciera que los mandamos a la casa para que desalojaran las escuelas y tener espacios a donde radicar y llevar a los posibles enfermos del coronavirus. No, perdónenme, si yo estoy equivocado y desearía estar equivocado, la verdad, es... Entonces, que lo que está significando aquí es que el gobierno es rebasado y al no tener información y al no tener una, un programa y al no tener una propuesta, ¿qué es lo que ocurre? Viene un modelo especulativo donde cabe todo, porque entonces no sabemos qué está ocurriendo y entonces, pues bueno, si es así, tendremos que recurrir a todos los dioses que cada tiempo sea hacer esas jaculatorias que comentábamos y entonces decir, pues ahí Dios dirá, pues no, eso no es gobernar. A ver, dígame, estamos en crisis económica, estamos en crisis social con el tema de, de la salud, estamos en crisis política porque no veo yo a ningún partido ni a ningún... O sea, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Dicen los analistas económicos que vamos a... Regresar a un crecimiento de hace 80 años. Sí, estábamos preocupados porque traíamos un modelo de los años 70, así es. una idea del populismo realmente rampante. Pero ahorita el tema ya no es el populismo, el tema es que vamos a regresar a procesos de institucionalización original más allá del cardenismo. Sí, no. No queremos, y hay que de decirlo, los años así, 30. no queremos un conflicto social, no queremos. Una crisis de ese tamaño. No queremos que se vaya el gobernante. Lo que queremos es que tome las decisiones oportunas, que en este momento se monte en esta ola de crisis. Ahora bien, hay que entenderlo así: menos 7% del Producto no. Interno Bruto, perdóneme, tendríamos que crecer en los próximos cuatro años al menos, al menos del 4 al 5%. Bueno, ya no. están las pruebas evidentes, yo ya no necesitaría ver o esperar un resultado. El menos cero que traemos es indicador suficiente. Por eso los señalamientos que se le están haciendo directamente al presidente, no por él, no es su persona, es el estilo personal de gobernar y la manera en que ha concentrado los poderes. Lo decíamos en la anterior uh -huh. pregunta, no hay oposición, desde luego. No hay oposición porque tampoco hay proyectos alternativos de nación. Lo que se estaba gestando con el movimiento feminista iba en la crítica, iba en decir qué no queremos y qué queremos. Es decir, la crítica bien entendida que el propio presidente debe asumir no es decirle no estoy de acuerdo contigo, es señalarle qué falta y qué sobra. A ver. Hay tres grandes obras que, que proyectó para su sexenio y dicen los economistas que no se va a poder hacer ninguna. Se habló de eh, que sería el mejor gobierno. Ya no es el mejor gobierno y difícilmente lo va a hacer. La pregunta concreta, ¿ya terminó el gobierno de López Obrador? La tendencia es que sí, ¿eh? el sexenio se acabó, pero esto habría que decirlo la posibilidad de una reingeniería política y social está detrás nada más que eso chocaría con el modelo que el propio presidente ser? trae es decir sería la negación de él, él mismo de todo lo que ha proyectado y esto no va a ser fácil ahora si eso lo hiciera y tomase realmente las cartas en el asunto yo creo que todo el mundo se sumaría a ese esfuerzo sí, estoy eh de acuerdo. empresarios los periodistas, los columnistas, sus críticos, porque es necesario recuperar. Después de la, de la pandemia, no quiero decir en términos esta va a ser una guerra pírrica contra un enemigo viral que no vemos ni sabemos ni dónde, ni quién, ni cómo. No, lo que tenemos es que dadas las condiciones reales, este es el sentido de la idea de seguridad nacional y la gobernabilidad de ¿verdad? la mano, es tomar las decisiones adecuadas que no se nos deshaga en las manos, se está deshaciendo en las manos. Y esto es, la verdad, más allá de la necedad, terquedad, soberbia, un acto en donde medimos el tamaño del que está al frente en la política. ¿Tendrá un acto el presidente de grandeza para salir de esto? La ironía es que la grandeza está en la humildad y en su propia negación. Si lo hace, y esto está a su alcance, ¿eh? y logra realmente rearticular y generar un gabinete de emergencia, vamos a la reconstrucción nacional. Si no lo logra, bueno, cada quien saldrá bien o mejor librado de acuerdo a sus posibilidades. Pero entonces, el Estado-Nación como tal ha perdido su fortaleza. El gobierno ha perdido su afán de llevar adelante a la sociedad que dice gobernar. Y entonces vamos a caer en esa vieja visión anarquista. Pues, ¿para qué queremos gobierno si no hay seguridad, no hay proyecto, no hay incentivos, no hay estímulo? ¿Para no qué hay lo necesitamos? No hay nada. Nada. No. no sirve de nada. Así es. Por medio minuto, porque nos dicen que ya se acabó. Le estamos quitando. Gabinete de emergencia. A quienes veo qué ve ahí? El problema es que la faceta institucional, y yo lo diría, me parece que tanto el titular de la defensa como el de marina debieran estar al frente, pero ellos han decidido, en respeto a la institucionalidad que tienen, de que debe ser un liderazgo civil. No es que se le quite el liderazgo al presidente, ¿eh? porque también esas son luego sí, luego por ahí. ocurrencias que no vienen al caso. No, es tomar las decisiones en una visión del todo, sin interés político que conlleve realmente una parcialización de los recursos. Por ahí va. El sí. Gabinete de Seguridad Nacional debiera de estar al frente en paralelo con el Gabinete de Salubridad General en este momento.